Hay dos energías fundamentales: la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo porque se mueve, ¿vale? Y la expresión de la energía cinética es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Cuanto más masa tenga, más trabajo tiene que hacer el motor para mover cosas. Cuanto más velocidad lleve el coche, más trabajo tiene que hacer el motor. O como yo lo veo, cuanto más masa tenga algo que te cae en la cabeza, más daño te hace. Y cuanto más velocidad lleve, más daño te hace. Pero la velocidad importa más que la masa. No te duele. Y la energía potencial es la energía que tiene un cuerpo por la posición que ocupa respecto al centro de la Tierra. O respecto al suelo. O respecto a donde tú pongas el suelo. En la masa, por la gravedad, por la altura. Cuanto más alto esté, más daño te hace. Te cae una maceta del alcalde. Cuanto más alta esté, más daño te hace. Cuanto mayor sea la gravedad no va a cambiar. A no ser que el alcalde se le ocurra. Todo puede pasar. Y cuanto más pese la maceta, más daño te hace. ¿Vale? Tú imagínate que te tiran. Te con una maceta en la cabeza y te hace un destrozo. Entonces, el trabajo es el incremento de energía que tiene un cuerpo. O sea, el trabajo que tú haces en un cuerpo es la energía que tiene al final menos la energía que tiene al principio. Dos ejemplos. ¿Qué trabajo es necesario para poner el Batmóvil? Bueno, y DC me va a denunciar los vídeos. A 72 kilómetros hora. ¿Pesa? ¿Cuánto pesa el Batmóvil? Que no es que no salude, no saludo porque estoy grabando un vídeo. Entonces este saludo corto el vídeo. No. ¿Cuánto pesa? 3.000 kilos. ¡Ah! El Batmóvil no pesa tanto. Bueno, ¿cuál es la energía cinética inicial? La energía cinética inicial es un medio por la masa por la velocidad inicial, que es cero. Y la energía cinética final es un medio por la masa por la velocidad final. Y ya sabemos que son 20 metros por segundo al cuadrado. 1.500 por 400... 600.000 julios. Que no es poco, ¿eh? No. Es que 3.000 kilos, tío, pesa el Batmóvil. No sé, tío, es que... Depende cuál, ¿no? El nuevo, el nuevo. Es que es un tanque... Pero tiene ruedas. ¿Pero qué ha dicho? ¿Poco o mucho? Para mí es mucho, 3.000 kilos, tío. Un tanque. Y ahora, ¿qué trabajo hace Batman, ya que estamos? Cuando escala a un edificio de 20 metros de altura. ¿Cuánto pesa Batman? Pero no había que moverlo, no para hacer nada, como no lo mueve. Sí, Batman está en el suelo, luego está arriba, para subir tiene que hacer un trabajo. Pero el edificio no lo mueve. No, se mueve él. ¿Cuánto pesa Batman? 80 kilos. Vamos a poner 80 kilos. Yo creo que tiene que estar más fuertecito, ¿eh? Pero bueno. Tiene que estar un poquito más. Que 80... ¿Eh? Sin ya me parece demasiado. Sin ya le va a costar más moverse. Pero 90 está bien. Uf, el traje. No, pero el traje está hecho con. El negro le hizo el traje bien. O sea, no pesa nada el traje. Ya te lo diré en Halloween. Lo que pesa el traje. Yo no me voy a comprar traje ese de. No.
El malo ese de cuero, no, para uno que tenga... O sea, no que me haga, no, yo me tengo que poner bien para caber en el traje, pero no el cutre, tío, yo quiero uno que parezca de verdad, y el casco igual, tío, ¿no? Que venden unos de estos que son de tela. Ya estamos. Lo que hay que discutir, yo, vamos a ver. Batman es un personaje de Halloween, ¿por qué? Porque le da miedo a los malos, ¿vale? Da miedo, un personaje de terror, punto. Hay que explicarlo todo, yo. La energía de potencia inicial, si yo considero que cuando está en el suelo la altura es 0, 0 julio. Y la energía de potencia al final es 80 por 9,8 por 20 metros que sube. O sea que el trabajo es la energía potencial final menos la energía potencial inicial son 15.680 julios, lo que tiene que hacer para subirse. Que no se sube, no tiene por qué subirse a pulso, a la cuerdecita. Entonces el trabajo ya no lo hace, ya no lo hace él, lo hace el edificio y el...